palabra de inicio. Él está acá también acompañándonos a representación, porque no está presente el actual presidente, Daniel Menón, así que le voy a pedir unas palabras a Alejandro. Nada, simplemente espero que haya muy buenas partidas, que pongan todo lo que hay que poner. Realmente es lo que acabamos de ver hace poquitos días, que fue el campeonato femenino, donde hubo realmente una alta definición de las partidas. Ha sido increíble y espero que ustedes tengan también la misma valentía de no empatar en 15 y sí jugar las partidas como corresponde. Los invito a que realmente desarrollen ajedrez. Por otro lado, bueno, significativamente un campeonato semifinal en el club argentino en sus 112 años, creo que es muy importante. Y nada más, realmente todavía estamos sentidos por la muerte de Nino. Un amigo, se ha muerto un amigo, así que nada, agradezco el homenaje que le han dedicado a él. Y bueno, más ajedrez, mucho más ajedrez le voy a pedir, acompañen, ayuden, colaboren con los clubes necesitan de ustedes para que sigan estando en vida. Sabemos bien que muchos clubes de ajedrez han cerrado porque no han tenido realmente el apoyo, no crean que porque pagan una cuota ya están, ustedes se sientan y tiene que venir alguien a pantallarlos. Yo les hablo así sinceramente y muy en forma directa. Colaboren, acompañen las dirigencias, acompañen a los jugadores, colaboren permanentemente, porque si no estos lugares no solamente les ocurre a los clubes dedicados al ajedrez, sino también a los polideportivos. Hemos sabido cuántos clubes polideportivos han cerrado o han tenido problemas de quiebra. Así que acompañen y comprométanse no solamente a venir y a jugar ajedrez, sino hagan algo más, traten de ser solidarios. Traten de ser solidarios con su club que tanto les brinda y les da día a día, no solamente en el club argentino, sino en cada club de la Argentina tienen que ser solidarios. No pueden esperar que los dirigentes estemos todo el tiempo, un dirigente, dos dirigentes, es muy difícil la renovación de dirigentes y solamente es posible si ustedes acompañan y colaboran en este sentido. Así que nada, agradezco a todos los que han venido al interior, los que vienen a participar realmente a esta semifinal, muy importante. Y nada, buenas partidas, que disfruten, pongan la sangre en el tablero, por favor, queremos ver definiciones, queremos ver lo mejor del ajedrez puesto en el tablero. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente, por cederme la palabra. Agradezco también a los presidentes que los voy a nombrar, que es Alejandro Nogués por la Federación Argentina de Ajedrez, al ingeniero Mario Petrucci también, porque también sigue para nosotros perteneciendo a la Federación Argentina de Ajedrez, Liga Nacional, y voy a nombrar también al amigo Eduardo Mochero de la organización Duyán, que tanto hace también por el ajedrez, que es importante que conozcan que hay gente que hace mucha actividad, por mucho trabajo por esta actividad, para que ustedes puedan hoy sentarse y disfrutar de una partida. Simplemente, muchas gracias, y les deseo lo mejor. Gracias. La masividad de esta convocatoria y al Club Argentino de Ajedrez el habernos invitado a hacerlo. A Mario, que se haya molestado en venir, una persona importante. Fue invitado especialmente. Fue invitado especialmente. Bueno, y nada más, empiecen nomás a jugar. Les deseo el mejor de los éxitos. Para una cosa, hace 20 años en este lugar exacto, el 10 de julio, lo velaban a Naldo. Mira acá. Bueno, no importa. Y te había dos grandes.
salieron.
pide negro, pero pasé a la lata de Quiroga. Sí, sí, sí. Una banda así, cuatro fines de siete. Sí, sí, sí. Qué truche, caballo. Sí, sí, sí. Saqué una pieza, no me acuerdo. Claro, sí. Claro, bueno, de hecho yo por ahí compré contra esta, se jugó también, pero bueno, nunca jugaba. Sí. No, yo solo me acordaba, sí. Cuando yo veía sí, yo me acordaba, obviamente, de muchísimas partidas, pero no soy especialista. No, yo era la venta principal, sí. Es que se pero HS no tiene el culo, ¿cómo? Y yo me quedé en las partidas que no he logrado quedar con el caballo de la alfil, supongo que es así. Pero no tenía cómo hacía en la partida, ¿cómo es que se pone? Yo me pensé bastante en sacar el caballo, pero no le veía mucho. Sí, igual era. Está bien, son pro de la pero un ventajón, pero yo creo que. No, no sé. No para tu estilo, ¿no? Que eso es una lectura. Claro, una vez me salté que hablando. Es donde salté mal, yo no puedo decir que es una salida, yo no puedo hacer así, ¿no? Thank you.
Sí.